Todos estamos en una agencia de viajes. Estamos hablando al agente Brick. Hola, ¿puedes ayudarnos a planear un viaje a algunos países hispanohablantes? Sí, yo recomiendo que visiten México. ¡Qué buena idea! ¿Qué podemos hacer en México? Sugiero que visiten los museos y sitios históricos. No me gusta ir a lugares aburridos. Yo quiero visitar lugares divertidos. Sugiero que vayas a la playa. Sí, qué buena idea. Me gusta hacer esquí acuático. ¿Dónde sugieres que quedemos? Yo recomiendo que se quede en un hotel o un albergue. Gracias por su ayuda. Los chicos van a México en un avión. Y el auxiliar de vuelo Esteban le dijo. So you exported it to the movie folder and then you could import it from that folder. So where did you find it? Yo insistio en que ustedes se sienten. Sí. Ellos llegaron a México y no sabían dónde podían quedarse. ¿Dónde sigueres que quedamos? Yo recomiendo que tú quedarte en un hotel o un albergue. Gracias por nada. Tú eres estúpido. No me gustas. Queremos quedarnos en un albergue. No, queremos ir a un hotel de 5 estrellas. Los albergues son baratos. Por lo tanto, viamos a tener más dinero por la viaje. Yo insisto en que nos quedemos en un hotel de 5 estrellas. En el hotel de 5 estrellas, que hay muchos servicios. La argumento se caliente y los chicos luchan. No me gusta el hotel de 5 estrellas. No, el hotel de 5 estrellas es mejor de albergue. Después de la lucha, los chicos decidieron quedarse en un hotel de 5 estrellas. En el hotel, los chicos hablaban con el trabajador de hotel. Hola. Hola, yo recomiendo que ustedes se quedan. Hola, yo recomiendo que ustedes se quedan en un dormitorio grande. Gracias, ¿qué podemos hacer en México? Yo sugiero que hagan una gira a un lugar histórico. Una buena idea. ¿Dónde debemos ir? Hay un castillo grande y hermoso. Eso suena divertido. Vamos a ir allí. Encantado de ayudarle. Tener una buena idea. What? Gracias y tú también. Queridos amigos. ¡Ay! ¡Qué divertido fue el viaje a México! Durante el viaje, yo vi una lucha. Entonces, fui a un hotel de 5 estrellas. Luego, me quedé en un albergue. También yo nadé y tomé el sol en el playa. Les extraños mucho.
tu amigo mejor, Jesús Chaposan.